Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a preparar pan marroquí. Quédense conmigo para ver cómo se hace. Salam alaikum, kiderin, labas alaikum. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم نعدل معكم الخبز المغربية غنية عن التعريف. أنا كنعرف المغاربة كاملين كيعرفوا كيفاش كتعجن الخبز المغربية. مهم غادي نشارك معكم، كنتمنى يعجبكم فيديو اليوم. Aquí tengo medio kilo de harina de trigo. La voy a mezclar con un cuarto de kilo de sémola fina. Sémola de trigo duro para migas. Le he comprado del Mercadona. عندي نص كيلو ديال الدقيق، كنخلط معاه واحد الرابعة ديال فينو. Y ahora por el centro ponemos la levadura de panadería y media cucharadita de azúcar. La levadura tengo una de 25 gramos, le quita un poquito. كنضيف عليهم واحد نص معلقة ديال السكر والخميرة المعجونة. عندي هنا 25 غرام، نقصت منها واحد شوية. بسم الله كنبداو نضيفو الماء شوية بشوية حتى كنجمعو العجينة. الماء يكون عندنا دافي. Ahora empezamos a echar el agua poquito a poco hasta que recogemos toda la harina y formamos una masa ligera. El agua tiene que ser tibia. Cuando ya tenemos la masa recogida, le echamos la sal con un poquito de agua y mezclamos bien la masa. Intentamos integrar toda el agua. ملي كنجمعوا العجينه ديالنا كنزيدوها شويه الملح، نخلطوا مع شويه الماء ونحاولوا ندخلوها في ديك العجينه مزيان. Repetimos dos o tres veces echando un poquito de agua. Intentamos integrarla bien en la masa otra vez. Una vez que tenemos la masa ya hecha, pues lo echamos un poquito de harina y la tapamos y la dejamos reposar durante 15 o 20 minutos. ملي كندلكو العجينة وكنجمعوها كندهنوها بشوية ديال الطحين وكنغطيوها ونخليوها ترتاح واحد 4 ساعة ولا 20 دقيقة. Al pasar ese tiempo, la masa se ha aumentado y ahora la divido en cuatro, pero podéis dividirla el tamaño que queráis, la cantidad que queráis. Untamos la mano con un poquito de aceite o harina y la cortamos. ملي ارتاحت عندنا العجينة غادي نقسموها على أربعة. إلا بغيتو الخبيزات صغار تقسموها على ستة أو اللي بغيتو. كندهنوا يدانا بشويه ديال الزيت او الدقيق ونقسموها. Intentamos a meter los filos para dentro, formando una bola redonda. Sí.
y la tapamos y la dejamos reposar otra vez unos minutos, 5 minutos. Y la aplastamos con la ayuda de la palma con un poquito de semola para que no se pegue hasta que terminamos toda. Y la tapamos y la dejamos que se fermente. Y para saber si está ya fermentada, la tocamos con el dedo y se vuelve a subir. El sitio a donde le hemos tocado ya está lista para hornear. La pinchamos y la ponemos en el horno por abajo y después la ponemos por arriba. أولاً نشوكوها بتينيدور ونطيبوها كنشعلو ليها الفرن من تحت ومن بعد عاود كنشعلو ليها من فوق من